Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Psychonauts. En esta ocasión, por lo menos, tenemos el chat ahí en alguna parte ahí. Así que, en teoría, el otro día nos pilló un reseteo de Twitch o alguna pollez y por eso no iba el chat. En esta ocasión, esperemos que vaya todo bien. Vale, para empezar, bueno, por lo menos los controles se han guardado. Bien, eso es un logro. Para empezar, no me acuerdo de por dónde íbamos, qué hicimos, ni absolutamente nada. Recuerdo que tenía que utilizar la moneda. ¿Eso ya lo hice? No, creo que se quedó por hacer. La moneda o el botón, sí. Esto no es, esto sí es. Aquí está. Me voy con el botón de viaje por ahí. Vale. A ver, dejadme recordar los controles. Triángulo. Vale, una cosa. Tengo una idea mejor. Vamos a... ¿Cómo que...? Ahora no me puedo quitar, no me puedo quitar el botón de las manos. Ahora cada vez que quiera coger dinero del suelo y voy a querer cogerlo todo. No voy a... Va a tener que spamear la... Cuando cambio de zona se va el botón. Vale, menos mal, mejor. Pues no recuerdo que me hubieran explicado el inventario en ninguna parte de la historia. Y si cambia por defecto cuando cambio de zona... ¿Qué coño? Puedo mover la piedra. Esto no sabía, vale. ¿Alguien sabe? Por cierto, ahora que tenemos chat y podemos... Separa la imagen. Un momento. A ver. Cosa que tenía que haber comprobado antes. Un segundo solamente, un segundo nada más. Esto no está pasando, no pasa nada. Vale, tenía que comprar una cosa del live stream. No ha pasado nada. ¿Y ahora cómo se salía del menú? Qué buena pregunta. Aquí. Vale, bien. Continuamos. Vale. Una pregunta que quería hacer y no se la he llegado a formular. ¿Alguien sabía dónde demonios está la tienda para comprar las cosas? Porque aquí no sé si llegué a entrar, aquí creo que llegué a entrar. Pero como el otro día iba totalmente sin rumbo, no descubrí la tienda. Hey, Aquí creo que sí que what is happening? entré. Oh, I thought you stopped. No, 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 no. Let's go. Vale, Una banda formada por Sorry, DJ y my batería. bad. Not to worry, my bro. Let's just pick it up from the part where I do that thing. Vale, creo que estos son los que estaban hablando de montar una banda. Al final la han montado y se llaman los Firestarters. Los Do over. Two, three, four. comienza incendios. O sea que está muy bien enseñando. Dios santo, ¿qué es todo esto? Aquí no llegué a entrar. Bueno, a lo mejor hay algo que hacer aquí después. Yeah, baby. Ask not for who the cowbell rocks. Oh, dime que tú eres la tienda. Excuse me. Es el I told cocinero. you them burgers ain't ready. No, you didn't. The coals ain't hot. They're not gonna be done for a while. Maybe a week. A week? They're back ordered. I'm the only one back here. These things take time. I don't even want a hamburger. Oh, well, why didn't you say so? So, what do you want? Oh, that's my last cobweb duster. Take that into someone's mind with you. You can clean up. They're happy to be rid of the webs, and you can turn them in for psi cards. Vale, es todo carísimo. ¿Qué nos ha explicado? Bueno, gracias. No, no tengo las hamburguesas listas. Van a tardar una semana o no sé qué dicen. ¿Una semana? Ah, es que esto tarda tiempo. Pero ni siquiera quiero una hamburguesa. Vale, ¿qué quieres? Y entonces esto es una tienda. No tiene absolutamente nada que ver con comida. Delicious, nutritious, and cheap. Vale, el caramelo Each one is sí. packed with concentrated mental health. You shouldn't go anywhere without a pocket full of those. Vale, a ver, esto Ooh, that's es my el... last cobweb duster. Me Take va a that decir... into someone's mind with you. You can clean up. They're happy to be rid of the webs, and you can turn them in for psi cards. Me va a decir todo el diálogo cada vez que pase por encima de cualquier objeto. Bien, estupendo. Esto es el Cobweb Duster. Esto es lo que el otro día nos decían que servía para coger las telarañas de la mente de la gente y convertirlas luego en cartas de estas psíquicas. Lo de abajo era un caramelo psíquico que tenía poder psíquico, no sé qué, cuesta. Pero esto cuesta 800 y tengo 80 y he cogido todo lo que he visto por el puñetero suelo. O sea que no sé cuánto habrá que farmear aquí, pero parece que bastante. Now with that, you can change the color of some of your psi powers, like your levitation ball and what have you and what not. Well, kind of a vanity thing. You know, in my day, psi powers were all gray, and we thought that was grand. We were happy just to have psi powers.
Vale, además sí, piden rango. Esto para cambiar el color de los poderes, sí, dice que es totalmente una cosa de vanidosa. Y que en su época todos los poderes mentales eran grises y estaban orgullosos de tenerlos. Ahora los críos todos quieren tener los de colorines. Y no me vas a decir lo que es. Dice, esto es algo que necesita todo cadete psíquico. Y no me dice lo que es. Pero parece una pegatina de estas de ponerse en la mochila. Creo que las llevaba. Parece un imán. Debe ser. Se llama Metal Magnet. Es un imán, imán mental. Vale, esto es un palo para buscar los dineros esos que hay bajo el suelo, pero otros que están más profundos, dice, y dice que los depósitos de profundos son más grandes o algo así. O sea, que esto dice que se paga solo. Rango 10 no tengo, me falta un rango, pero creo que lo puedo comprar, espero. Pero no lo voy a comprar todavía, solo por si acaso. Ah, esto lo necesito, vale, paso del otro. Vale, de esto tengo que comprar todos los que pueda. Como tengo 80 voy a comprar directamente 8, o sea, directamente. ¿Cómo lo compraba? Más. ¿Solo uno? A ver, que compre esto también. Pero puedo comprar tres. O sea, voy a subir el nivel. Tengo tres, vale. Y ahora me compro esto. Vale, ¿el caramelo para qué sirve? Sí. Me está explicando lo mismo de antes. Esto es vida. Ah, paso, no me hace falta. Lo digo ahora, eso ya veremos luego. Voy a subir los tres niveles que voy a poder. Y luego el caramelo que dicen que es vida. No me hace falta por ahora, me compraré el palo busca dinero, porque me parece que el dinero va a hacer falta, sobre todo porque tengo... Creo que tenía para 3 o para 4 niveles gratis, y mira, y aquí hay más movidas que no sé dónde, cómo llegar ahora, pero seguro que hay algún cable o se puede saltar desde ahí arriba. Adiós, cámara. Por esas montañas he tenido que poder hacer parkour. Voy a conseguir un par de cartas más ya que estoy. Y ya que no recuerdo exactamente cómo se llegaba a lo otro. A lo de convertirlos, porque ahora tengo que convertir eso en... Con las cartas que tengo, los Psychors, en niveles. A ver, si me he dado cuenta, creo que podía subir por esta piedra. ¡Ajaja! Tenía toda la pinta, vale, bien. Estupendo. Niveles gratis. Ah, mierda, ¿cómo se... Estupendo. Vale, ¿y esto me llevará a algún lado? Pues solamente porque puedo... Vamos a golismear. Míralo, más cartas. Las cartas... Tengo de sobra, pero... No sé yo cuántos... No sé cuántas habrá por ahí. Ah, el tronco hueco. Sí, los troncos huecos entraba y podía cambiar de zona. Bien, bien, bien. Ahí hay otra carta. ¿Puedo subir encima de las hojas? No, no puedo, vale. Muy optimista por mi parte pensar que podía. Pero aquí debería poder subir tal cual. O tal vez no. Ya encontraré la forma de llegar ahí arriba, no puede ser muy difícil. Vale. El tronco hueco estaba... Hace 2 semanas que no juego y es la primera vez que jugaba hace 2 semanas, o sea que... Me acuerdo de muy poco. O sea que las vueltas como un estúpido para saber dónde demonios estoy van a estar a la orden del día. Creo que si iba por aquí había, de camino al hueco, al... Aquí estoy seguro que había una, vamos, o sea que en lugar de dar vueltas por aquí me voy a tirar a donde sé dónde están. Y arreglado, ¿sabes? No me voy a complicar mucho la vida. Así, los osos estos de los cojones, voy a pasar de ellos.
hasta que no sea a nivel extremo mental del Averno Eterno, no, no me voy a meter con ellos porque me han crujido el lomo. Había un tronco por aquí. Ahí está el tronco, ahí está, ya está. No cundo al pánico, ya tengo el tronco aquí. Y por ahí abajo tiene que haber algo. Muchas cosas para ir, muchos sitios a donde ir. Estoy confuso. ¿A dónde quería ir? A esto. Let's go to Ford's. I mean, my sanctuary. Yes, noble psycho master. Espero que fuera aquí. Sí, bien. Esto. Oh, tengo un toque de vida nada más. Me gusta como que son cerebros las. Esto era para meter las mierdas y esto es para meter las otras mierdas. ¿Triángulo? Guay. No pasa, lo metió así con la mano, ¿no? Tenías que hacerte el chulito. ¡Ah! Las meto todas de una. Mira, eso me ahorra tiempo. Tu, 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 tu. S.A. Nivel 12. Oh, ves a ver a la gente Crueler para un nuevo poder. Entonces tengo que hablar con el Viejales. Pues vamos a hablar con el Viejales. Cuyo parecido con este inseguro que es total y pura coincidencia. Estabas aquí, ¿verdad? A ver, dame poderes mágicos. ¡Fuego! Me encanta. Ta 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 ta. Vale, bien. Hemos vuelto a la zona del tutorial. Well, I thought you'd like to be in a familiar place for your first pyrokinesis lesson. Lesson? Shh, now think of something you'd like to burn. Ah, yes, I heard you were raised in the circus. Oh. But why would you want to burn all these happy memories here? If they were happy memories, I wouldn't have run away. My dad, he hates psychics, and he knew I was becoming one. So all day long he would force me to practice my acrobatics, hoping to distract me, or maybe hoping to kill me. I never was sure. Now why are you still talking when you could be burning stuff? Vale, muchas cosas. Nos ha dicho que, bueno, por tu duro trabajo y eso, te concedo el poder de la psicokinesis. Y se nos ha puesto otra pegatina detrás. Entonces, lo de atrás no son cumplir misiones, son poderes. Y sin embargo, aquí abajo, ahí al lado de créditos, tengo el Basic Braining. Eso sí que era cumplir una misión. Entonces, hay dos tipos distintos de pegatinas, imagino. Misiones, o sea, completar misiones de la historia y poderes, imagino yo. Entonces creo que entonces lo que va a haber 8 van a ser poderes. A lo mejor son 8 historias y 8 poderes. No sé, 8 y 8. No tengo ni idea. Pero... ¡Oh! Te pones las cartas que hay escondidas en cada sitio. Eso lo tendría que haber visto antes. Vale, bueno. Y nos ha metido en la mente para practicar el poder. Y ha explicado que de pequeño... O sea, piensa en cosas que quieras quemar. Y se ha imaginado... cosas de... cabañas de estas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Carpas de circo, ¿vale? Y dice, ah, pero ya escuché que te querías estar en el circo. ¿Por qué quieres quemar esos bellos recuerdos? Y si fueran buenos recuerdos, no querría quemarlos. Y no hubiera huido. Y dice que a su padre no le gustaban los psíquicos. Y quería que aprendiera acrobáticas. Y yo, pero... Si te criaste en el circo... En el circo siempre tiene que haber algún mago, lementes o alguna pollez de esas. Eso vende muchísimo. ¿Qué clase de circo no quiere un psíquico? ¿Qué clase de circo sin visión comercial se ha criado este chiquillo? No, no me cuadra, no me cuadra nada. Pero bueno, eso. Quemar cosas es divertido. Vamos para ello. Ahora, me ha explicado que con la Q. Con la Q, ¿qué botón será? Vale, puedo fijar la cámara, cosa... y puedo esquivar así. No recordaba esto. Estoy en ello, viejo. Bien. ¡Hala! ¡Fuego a todo! Hay que mantenerlo pulso un rato. Guay.
Lock your mental focus on this last one and hold it while you use your pyrokinesis power. ¿Cómo? Ah, que... Apunte a eso. Ah, mira, me han recuperado un poquito de vida. Lock your mental focus on this last one and hold it while you use your pyrokinesis. Excellent work. Fire is pretty. Okay, that's the end of the lesson. You're free to go, but you have to promise me only use your power of pyrokinesis only when it's very, very important or it's really, really entertaining. I promise. And if you're doing it to impress girls, make sure none of them have on a lot of hairspray. Vale. Dice... Recuerda, Rasputin, utiliza este poder solo cuando sea muy, muy importante o cuando sea muy, muy divertido. Y recuerda, si vas a utilizarlo para impresionar a las chicas, date cuenta de que no tengan mucho gel del pelo, vamos. Porque si no, se va a liar parda. Ahora nos vamos a ver, podemos ir a donde queramos. Vale, para continuar con la historia tenemos que ir para aquí, a la zona de aislamiento mental. Lo de usar el botón. I saw Nils peeking into a hole in the girl's cabin. I'm hiding. Hey, there's a hole at the bottom of the stairs. Wow. When will you peek into a hole that opens onto a system of catacombs? Me está explicando ahora qué es. A ver, un momento. Ahora que me acuerdo, vamos a... ¿dónde tengo...? Ah, puedo equiparme los poderes aquí. Vale, estoy golimeando. Voy a dejarme el poder equipado, evidentemente. Y no he comprado. No te. Oh. How can you be over there and in my ear at the same time? Shh. You're blowing my cover. That part of my mind is running an undercover operation, while another part of my mind is projecting itself into your head here. Wow. You can do all that stuff at once? Well, you could say my brain is multifaceted. Now then. Vale, sin querer he utilizado el bacon y ha aparecido este en mi oreja. Dice, ¿cómo puedes estar ahí y aquí a la vez? Ah, es que tengo... O sea, una parte de mi mente está ahí de incógnito y la otra está hablando contigo, movidas. Vale, no, lo siento, no quería hablar contigo. Sin querer. Guay, tengo un teléfono viejo. En el oído en todo momento, estupendo me parece. Vale, no quería hacer eso, lo que quería era volverme a tirar por aquí dentro, porque tengo que volver a la tienda, porque para comprarle el busca polleces esas, porque me va a venir bien. Creo que es aquí, imagino que será aquí. Ah, no había visto este árbol. Debo recordarlo. Los viajes rápidos deberías recordar dónde están. Porque van a ser útiles. Vamos a la tienda a comprar lo que nos hemos dejado antes sin comprar. Hey, where's my hamburger? I told you. Just kidding. I just want to buy stuff. Don't push me, Sonny. I can reach you with this spatula. Oh, that's my last. Now with that, you can. Era esto. Vale. Dowsing rod will help you find arrowheads that are buried. Excellent choice. Vale, ¿cómo se usa? Se puede utilizar para encontrar si. Vale, que vea que cambia de color y suena cuando esté cerca de alguna pollez de esas, vale. Estupendo. Cuando llega a un sitio de estos, le doy al botón de acción rápido y la saco. Nada, nada. Fuera, vámonos. A ver, supongo que me lo tendré que equipar. Ajá, aquí está. Uy, el medidor ese supongo que se llenará cuando esté cerca. Nada, encontrar estas movidas va a ser... complicado. A ver, esto suena. A ver, aquí suena distinto, pero... Lo he guardado, sin querer. Le he dado los créditos. Me estoy confundiendo de botones izquierda y derecha. Vale. Coger esto otra vez. No, si ataco también. Me ha dicho que era el botón de acción, ¿no? Ah, entiendo.
Vale, eso de... Pero aquí cambia de sonido, pero no... Dejarme solamente golimear un ratico con esto. A ver si pudiera o pudiese... Yo juraría que por aquí cambia de sonido, mirad. Por aquí tiene que haber algo. ¡Ah! O sea, sí que había. Vale, bien, estupendo. Vale, me saca unas cuantas, o sea que merece la pena. Claro, sí, va a ser un poco cansado ir escuchando el soniquete este. Pero el dinero es el dinero. Bueno, y esto me lo voy a llevar. Si lo intento hacer en un sitio donde no hay nada... Nah, por mucho que machaque yo aquí el botón, esto no sube. Vale. Vale, pasando. Vamos a buscar. Voy a ir de camino. En lugar de coger el atajo, voy a ir andando normal. Porque si me encuentro alguna cosa de estas, me la llevo así para el bolsillo. Si solo recordara por dónde es. Claro. A ver, aquí va a haber algo. Por aquí suena, por Dios. Dame. A ver, un momento. Tiene que haber por aquí. Bien. ¡Wow! Vale, sí que merece la pena la movida esta. Voy a ir con esto sacado en todo momento, básicamente. O sea, no hay más huevos. Espero que respawnen en los mismos sitios. Creo que no tenía que haber venido aquí. Me he tirado donde los botes, que ni siquiera había llegado a venir aquí nunca. Creo que esta zona la exploraré más adelante. Me he equivocado de zona. Ni siquiera vi este camino la otra vez. Voy a tirar para el lado del aparcamiento hacia la otra... ¿y esto? Me perdí muchas cosas el otro día. Luego seguro que hay algún poder de atacar de lejos o algo. No puedo fijar el objetivo. Vale, nada.